Buenos días. PROMPERÚ les da la más cordial bienvenida a una jornada más de los seminarios virtuales del miércoles del exportador. Antes de iniciar con el tema, hacerles mención que las presentaciones posteriormente van a ser enviadas a los correos electrónicos a todas las personas que nos puedan apoyar llenando la encuesta que posteriormente va a ser publicada en la parte superior del chat. También lo van a poder encontrar en nuestro portal oficial repositorio.promperu.gov.pe. También indicarles y hacerles mención que el último tema de la tarde ha sido cambiado por algunos percances que hubo. Ahora se va a dictar el tema de servicios al exportador con la especialista Claudia Cervantes. También invitarlos a que puedan generar sus consultas, preguntas o inquietudes que tengan referentes al tema, que serán absueltas en la rueda de preguntas finalizando la sesión. Ahora sí, sin más, vamos a dar inicio al tema exigencias europeas del Compliance Sustainable e integral en el sector exportador. En esta ocasión nos está acompañando Jorge Cacho. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos. Gracias a PROMPERÚ, a todo el equipo del Miércoles Exportador por la invitación y a todos los presentes por acompañarnos en esta mañana previa a la Semana Santa. Seguramente va a ser similar a un día viernes, el día de hoy miércoles. Gracias por acompañarnos. Vamos a desarrollar este tema para todos ustedes. Exigencias europeas del compliance sostenible e integridad en el sector exportador. Ciertamente, estos contextos que estamos viviendo desde inicios de este decenio, desde el año 2020, y no estoy hablando de la pandemia, que se gestó desde el 2018 y 2019 en adelante, en los países de la Unión Europea en particular, nos ha condicionado a las empresas a nivel mundial. Y eso están continuando. Estamos 2024 y todavía eso no se detiene. Todo lo contrario. Se vienen más cambios del entorno y del contexto de los negocios globales, de las cadenas de valor, las cadenas globales de valor, hacia este mercado y que está contagiando a otros continentes u otros mercados de destino sin ninguna duda. Entonces, la intención de esta mañana y de este tema que vamos a abordar enseguida es reconocer ese contexto, cuáles son las raíces, los orígenes, lo que estamos viviendo y con ese pronóstico entender qué es lo que se viene. Así que, sin más preámbulo, vamos a desarrollar esta presentación. Y yo creo que lo más interesante para poder comprender estas implicancias es reconocer lo que firmamos con la Unión Europea, ¿no? Como acuerdo comercial, como TLC. Esto nos permitiría ponernos justamente el inicio del contexto, ¿no? Y esto estamos hablando de hace muchos años atrás. Así que esta realidad simplemente permite validar que está sucediendo de 2019, 2020 en adelante y que va a suceder hacia el 2030, que nos falta mucho, para comprender qué es lo que se estaba advirtiendo desde las negociaciones y cuando se celebra el acuerdo comercial con la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos en ese entonces? ¿Qué es lo que se celebró? ¿Qué es lo que se firmó? Además de las ventajas y condiciones de acceso libre y gradualmente libre en algunas partidas arancelarias a este mercado tan, pero tan importante para nosotros, pues se firmaron otros elementos adicionales, otros capítulos, otros títulos, otros capítulos que forman parte de este documento, de este instrumento, que garantiza acceso a mercados, pero también garantiza o convoca compromisos de ambas partes, países de la Unión, país con quien se celebró, que era el caso los países andinos, del Perú también, a los efectos de poder prepararnos para, ¿no? Prepararnos para. Esa preparación, vamos a ver la primera diapositiva, esa preparación implicó varios ejes, varios aspectos, ¿no? Este, por ejemplo, es una parte, casi todo el índice, esencialmente, si todo el índice
del texto del acuerdo comercial entre el Perú y la Unión Europea. Si vemos con un poquito de detenimiento, ahí lo hemos resaltado en un cajón rojo, el título 9. Titula, por lo que no, si no se distingue, Comercio y Desarrollo Sostenible. Pero habían otros títulos aquí, ¿verdad? Habían, desde el punto de vista institucional, disposiciones, comercio de mercancías, que nos importa muchísimo, comercio de servicios, que duda cabe, y comercio electrónico. Y veían otros elementos como pagos corrientes, contratación pública, muy importante, propiedad intelectual, muy importante, tal vez más para nuestros amigos de la Unión, competencia, luego comercio y desarrollo sostenible, donde ya vamos a hacer un zoom ahí, transparencia y procedimientos administrativos, excepciones generales y demás, solución de controversias. Entonces, en este título 9, que es comercio y desarrollo sostenible, ¿cómo estaba compuesto? ¿No es cierto? ¿Qué firmamos? ¿A qué nos comprometimos? Estamos hablando del año 2012. Y fíjense, contexto y objetivos de este título comercio y desarrollo sostenible. Se los voy a leer. Recordando la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 y la Agenda 21, en esas épocas, adoptadas por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo el 14 de junio de 1992. Dice, los objetivos de desarrollo del milenio, en esa época, recordaremos, del de 2001 al 2015 estaban los objetivos de desarrollo del milenio. Y de 2015 hasta la fecha, con horizonte al 2030, son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Más desarrollados, más estructurados, de una cobertura mucho más ambiciosa también. En fin, hay todo un contexto ahí que habría que mirar a detalle y que tiene mucho que ver con con estos aspectos que estamos abordando esta mañana. Fíjense. Y dice, desarrollo sostenible adaptados en septiembre de 2000, efectivamente, objetivo de desarrollo del milenio. La declaración de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible y el plan de implementación, adoptados el 4 de septiembre de 2002. Fíjense lo longevo que viene toda esta historia, que está relacionado con lo que estamos señalando ahora como un compliance sostenible, ¿no? E integridad. Todo esto tiene mucha historia. No es reciente, no es antojadizo, no es improvisado. Todo lo contrario. Está absolutamente estructurado. Estamos hablando de decenios, ¿no? Ni siquiera los últimos pocos años, sino de decenios. Entonces, la Declaración Ministerial sobre Empleo Pleno y Trabajo Decente, muy importante, el concepto de trabajo decente acuñado por OIT a inicios del 2000, las partes reafirman su compromiso con el desarrollo sostenible, muy mencionado en los últimos 15 años, ¿verdad? Para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En ese sentido, señala aquí, en este espacio de contexto, el artículo 267 del Acuerdo Comercial, se señala y dice, en ese sentido, las partes acuerdan promover el comercio internacional a modo de contribuir con el desarrollo sostenible y trabajar para integrar y reflejar este objetivo en su relación comercial. Acá ya está explícitamente escrito, redactado, reafirmado en el contexto y objetivos del título 9, Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, los compromisos absolutamente claros, definidos, afianzados. Esto se firmó en el 2012, recordemos. ¿Sí? Entonces, esto tiene mucho que ver, muchísimo que ver con el compliance. Vamos a entender en los siguientes minutos por qué la palabra compliance, ¿no? ¿Qué más contiene? Ya no he estado obteniendo imágenes porque sería ocioso, no útil, pero además del contexto de objetivos, este título 9 de Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial con Unión Europea aborda estas temáticas, normas y acuerdos laborales multilaterales a nivel global, normas y acuerdos laborales, normas y acuerdos multilaterales sobre qué, medio ambiente, comercio que favorece el desarrollo sostenible, por ejemplo, biocomercio, diversidad biológica, el respeto a y promover la biodiversidad que está tan golpeada, maltratada en los últimos medio siglo. Comercio de productos forestales. También lo regula, lo menciona, está regulado en un articulado acá en el acuerdo comercial. Comercio de productos pesqueros. Lo importante, los hidrobiológicos. La importancia de los hidrobiológicos y que su espacio natural de vida, que es el mar, ríos y lagos, están siendo degradados, digamos,
groseramente, ¿no es cierto? En los últimos, el último, yo diría el último siglo, pero con más evidencias en los últimos 60 años. Así como el cambio climático. Todos estos elementos están abordados en el acuerdo comercial con la Unión Europea, en el título 9, Comercio y Desarrollo Sostenible, celebrado, firmado en el 2012. Y por lo tanto, fue negociado en los años precedentes. No es nuevo estos efectos. No es nuevo. Entonces estamos dándole contexto de, vamos a hacer una, estamos haciendo una trazabilidad del por qué están pasando los cambios y por qué existe hoy el término de compliance en estas materias. Desde la World Compliance Association, donde formo parte, en un comité, ahí, estamos ahí trabajando, liderando un comité, miramos estos temas con mucha atención. Tal vez no lo mencioné, pero yo formo parte de la World Compliance Association y presido un comité que es de reputación corporativa y sostenibilidad en estas materias. Y ahí abordamos estos temas. Entonces, esta es la trazabilidad más evidente, ¿no es cierto? Condicionante y además prospectivo. Estamos hablando negociado en los años precedentes al 2011, firmado en el 2012. Entonces, estamos hablando de fines de los 2000, de negociación, o sea, de comprensión de estas temáticas y cuál es la agenda que hay que abordar. El concepto y el término de compromisos está por todas partes, por no decir obligaciones, ¿no? Hoy se van a convertir en, ya se están convirtiendo en obligaciones, y esa es la lo que vamos a subrayar, ¿no es cierto? Entonces, reconociendo esta realidad, que es finalmente en este acuerdo comercial que ha generado tantos beneficios para ambos países, para ambos lados, para el Perú, en las relaciones comerciales que se han venido incrementando importantemente, sobre todo en alimentos, también otro tipo de productos de repente no primarios, pero o primarios, ¿no? Pero otras exportaciones, otro conjunto de productos, digamos, con mayor valor agregado, pues, por supuesto, ¿no? Alimentos altamente receptivos a nuestra oferta en diferentes presentaciones, sin duda alguna importante, prendas de vestir también, y bueno, artículos decorativos también, artesanías inclusive, ¿no? Entonces, los compromisos siguen vigentes. Los beneficios los podemos evidenciar en las múltiples estadísticas de récord de exportaciones a este importante mercado de la Unión Europea que podemos evidenciar cada año. ¿Cuál es el otro componente, ¿no? A partir de esta realidad de compromisos y disfrute, vamos a decirlo así, sacar provecho, provecho sano y vigoroso de nuestras exportaciones en este importantísimo mercado como es la Unión Europea? Este segundo componente tiene que ver con la relación, yo lo he puesto en estos términos, ¿no? El cambio climático, que es una preocupación global de hace muchos decenios, cada vez con mayor velocidad, porque nos está ganando la carrera a los países del mundo, sobre todo los que son con mayor conciencia y que lideran tanto la contaminación y degradación del planeta a una la velocidad de contaminación y degradación del planeta dado por países industrializados en su gran medida, no significa que los que no están desarrollados, que el caso del Perú o esa parte de América Latina, no contaminemos, contaminamos mucho, por supuesto, y muchísimo, diría yo. No gestionamos residuos, que es un tema grave. No gestionamos residuos, por ejemplo, contaminantes al mar, a nuestras tierras, nuestros ríos, nuestros lagos, a nuestra gente. Ese es el pecado gigante que tenemos de falta de capacidad de gestión de residuos, por mencionar uno en concreto, y la producción indiscriminada, cuasi indiscriminada, por ejemplo, de plásticos de primer uso, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese volumen de contaminación, que no es poco, sí está rebasado por el volumen de contaminación de los países desarrollados. Esto no es ninguna, digamos, no es ningún consuelo que países desarrollados contaminen más que nosotros. Todo lo contrario, al final el mundo y el planeta sigue siendo uno solo y la suma de ambas contaminaciones, sea de la origen del que fuese, países desarrollados o no desarrollados, se sigue sumando y se sigue degradando de manera sistemática el planeta por varias partes. Entonces, al final es un autogol, digamos, ¿no?
Esta realidad de cambio climático, propiciada en gran medida por el calentamiento global y por las contaminaciones industriales que venimos indiscriminadas, diría yo, que venimos ejerciendo y que cuyo control se nos está escapando de las manos hace varios decenios, ¿no? Diría por lo menos, yo diría por lo menos en forma acelerada desde los 90 hacia la fecha. Acelerada. Todo el mundo y los científicos entendidos en estas materias lo está mostrando preocupación desde los años de 1970, desde la década de los 70. Fíjense el volumen de crisis que hay. Lo que trato de decir es lo siguiente: el cambio climático, todos los problemas climatológicos son resultado de algo, de todo lo mencionado y otros elementos más en esta previa del capítulo 2. Entonces, el cambio climático termina siendo una consecuencia, la degradación de las tierras, de los mares, de los ríos y los lagos y también de nuestros alimentos. Por ejemplo, a partir de la degradación de la tierra, también nos hace efecto a nosotros y también, por supuesto, a otra parte de a otras especies de la tierra, ¿no? Flora, fauna, por ejemplo. Y por supuesto, mamíferos y otros animales, insectos, etcétera. Todo el ecosistema de vida, ¿no? Está siendo rebasado. Estamos poniendo como cambio climático, a propósito, y lo pongo versus la Unión Europea. La Unión Europea decide, se notaba hacia fines de los 2000, hacia fines de los 2000 e inicios del 2010, en esos años precedentes e iniciales del 2010, del decenio 2010, advertía liderar claramente una lucha frontal contra el cambio climático. Puede ser cierto que si miramos cifras, el volumen de contaminación es superior al volumen de mitigación, es el término que se utiliza regularmente, de reducción de, por ejemplo, huella de carbono, reducción como lo más grave o lo más crítico y el indicador más de prueba ácida, digamos, ¿no? O sea, en concreto, ya está muy bien, tú dices hacer esto, dices que has hecho, a ver, vamos a medirlo de manera científica. Y hay una medición, hay varias mediciones de huella de carbono, pero hay algunas un poquito más serias o más objetivas y otras menos subjetivas, vamos a ponerse en esos términos. Y la medición, si fuera, digamos, como medir la temperatura, ¿no es cierto? La medición termina siendo desfavorable en los esfuerzos de mitigación y reducción de contaminaciones de agentes contaminantes, por ejemplo, a través de la huella de carbono, entre otros indicadores, sobrepasa. Los esfuerzos de mitigación sobrepasados por la propia el propio volumen de contaminación que existe. Entonces, no son suficientes, a pesar de las decisiones tomadas de liderazgo de la Unión Europea, que se felicita, por supuesto, que se aplaude sin duda alguna, en general el planeta no ha venido haciendo los esfuerzos como resultado de la mitigación suficiente y necesaria para hacer frente a los problemas que generan el cambio climático. Entonces, esa es la fotografía. A inicios de 2010, 2012, cuando se firma el acuerdo comercial con la Unión Europea, entre el Perú y la Unión Europea, ya se advertía este liderazgo de parte de la Unión Europea. Por eso, en este título, este capítulo, hemos consignado el cambio climático como efecto versus la Unión Europea como actor. En todo el conglomerado, la Unión Europea como actor, son muchos países. ¿Y cómo propone? Después de algunos años, año 2019, lo vamos a ver ahora mismo, ¿cómo propone la Unión Europea combatir los efectos negativos vigentes y que van incrementándose del cambio climático? Con el Pacto Verde, también llamado Pacto Verde Europeo. Perdón si la imagen está un poco difusa, debí usar una imagen un poquito más clara. Y acá, en este esquema, lo que propone es el Pacto Verde Europeo. La Unión Europea es un compromiso, es un autocompromiso. Voluntariamente la Unión Europea decide a la interna, voluntariamente, no solamente liderar, que ya es un esfuerzo bastante importante a nivel global, a nivel del planeta, liderar los esfuerzos de lucha para la mitigación contra el cambio climático, con todas las variables que hemos mencionado, entre otras, sino que establece cuáles son los ejes temáticos y en general los objetivos que va a alcanzar en este gran proceso.
Y de este esfuerzo yo he señalado tres. Todos son importantes, todos están relacionados uno con otro, todos tienen efectos importantes, pero a nivel de una multiplicidad, ¿no?, de países, caso Unión Europea, de complejidades, de culturas, pero de miradas, objetivos y propósitos comunes, como este objetivo de Pacto Verde, pues obliga, ¿no? Obliga, mire el término de compromiso, ahora obligación. El Pacto Verde sigue siendo un compromiso, bueno, fue un compromiso, ahora es de carácter obligatorio, pero ¿dónde se tangibiliza? Fíjense, ¿dónde se puede evidenciar? ¿Dónde se puede, digamos, observar, cualificar que realmente ya dejó de ser compromiso con obligaciones cuando están reguladas? Entonces, los voy a leer estos tres cajoncitos que hemos subrayado y que van a explicar a lo que queremos ahorrar de Colplaya sostenible integral. Movilización de la industria, fíjense, el eje temático fuerte, grueso, importante. Movilización de la industria en pro de una economía limpia y circular. Hoy día se ha puesto de moda, o nos han puesto de moda, en agenda, en los últimos, yo diría, 4 años, tal vez 5, el concepto, 4 años, de economía circular. Y el concepto interesante de economía circular jala, arrastra, para ir, digamos, aterrizando, para ir focalizando, para ir materializando el concepto de modelos circulares. Modelos circulares. No es el tema que vamos a desarrollar, pero tiene muchísimo que ver este efecto que podemos tocar en otra oportunidad, lo que son economía circular como un tema grueso, de ecosistema, complejo, atractivo a la vez, desafiante, por todas partes desafiante. ¿Para qué? Para constituir un modelo circular. Y los modelos tienen que probarse. Al final terminan siendo una propuesta de funcionamiento de algo, con determinados parámetros, contextos, recursos, insumos y requisitos. Ese es un modelo. Como hablar de modelos de negocios. El término apropiado a mi gusto, me permito adelantar, no es el tema, pero para que se entienda. Los modelos de negocios, pueden ser múltiples, similares, parecidos, perfectibles, pero son modelos de negocio que tienen una mirada de largo plazo. En el caso, a mi entender, la expresión más correcta o más completa en materia de circularidad son modelos de negocios circulares, para que se entienda el común denominador en las empresas, en los emprendedores. Modelos de negocios circulares. Y eso implica agregarle y condicionar, por supuesto, que el modelo de negocio de cualquier emprendimiento o una empresa que ya existe, estar reformateada o replanteada, potenciada, etcétera, tenga los elementos circulares claramente establecidos para que perduren el tiempo. Esa es la intención. Modelo de los circulares creo que es lo mejor. Y en conjunto, elementos y la temática que confluye a un modelo de negocio circular, además de los condicionamientos, se desprenden parte de lo que vamos a ver a continuación, que condiciona, vuelvo a señalar, digamos, en cascada, ¿no? Va afectando ya un poco políticas, hasta políticas públicas, políticas sectoriales de las industrias, y por lo tanto, hasta las políticas de la propia empresa, las políticas internas, como la política de calidad, que es lo más longevo que podemos recordar. Hay otras políticas. Entonces, en cascada se va dándole. Se va aterrizando, se va materializando. Eso es uno, dos. Preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad. Vuelvo a repetir, preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad. Bueno, ¿qué duda cabe que desde el gran eje medio ambiente que veíamos hace minutos atrás con respecto a el acuerdo comercial entre el Perú y la Unión Europea, en el título 9, ¿no es cierto?, Comercio y Desarrollo Sostenible, y veíamos una serie de articulados de los temas en general que abordaban directamente, es más, era la causa para que esté ese título allí, y esos articulados también en el acuerdo comercial. Este objetivo definido, claro, inobjetable, de convicción, de alta convicción,
para alcanzar la preservación, vuelvo a leer, y restablecimiento. O sea, estamos que tengamos que volver a. No solamente es mitigar, sino es recuperar. Restablecer es recuperar una situación pasada. ¿Por qué? Por el volumen de degradación que ya vivimos. ¿Qué cosa? Los ecosistemas. En fauna sabemos que hay determinadas, digamos, animales, ¿verdad?, que han fenecido, cuya historia, porque ya no existen a partir de las degradaciones de sus ecosistemas de vida. Entonces, la biodiversidad viene siendo atacada probablemente en silencio por los efectos de la degradación de tierras, por los efectos de degradación de ecosistemas. Hay una lógica de varias especies en determinados territorios, no pequeños, que se ven afectados si alguno de ellos es afectado. Si hay un mayor volumen, por ejemplo, de ciertos animales o de ciertas plagas o de ciertos insectos que pueden favorecer a unos cultivos y desfavorecer a otros, pero si se rompe ese ecosistema, se afecta todo ello y condiciona la preservación de los demás agentes vivos. Entonces, la biodiversidad, por ejemplo, en nuestra Amazonía, que tanto nos enorgullece, que duda cabe, viene siendo amenazada indiscriminadamente, permanentemente, minuto a minuto, por diferentes actores que van en contra de, groseramente, por ejemplo, deforestación, tala ilegal, por ejemplo. Eso es algo que es inadmisible, no nos mantengamos vigilantes y además que no resolvamos esos problemas de personas, de empresas y de mafias, ¿no? Eso tendría que estar resuelto en pleno siglo XXI y eso no está siendo trabajado o atacado como corresponde. Porque después recuperar toda la pérdida de bosque, que es groserísimo, en los últimos 23 años y medio, es muchísimo. Es muchísimo. Entonces la biodiversidad está siendo superada, destruida, minimizada aquí mismo. ¿Qué sucederá en otros países, ¿no?, en otras latitudes, ¿no?, como África, por ejemplo, Centroamérica, por ejemplo, sin ir muy lejos, el propio Brasil, por ejemplo? Entonces, ese es el segundo cajón clave. Esto da pie a muchísimos cambios que la Unión Europea ya empezó a hacer. Tercero, de la granja a la mesa. Acá en el Perú, años pasados, y se ha retomado un poco ello, me parece muy bien, y hay que potenciarlo todavía mucho más, ¿no? Del campo a la olla, ¿se acuerdan? Estas comerciales, estas promociones en algunos momentos del campo a la olla, Ministerio de Agricultura seguramente, Ministerio de la Producción también, del campo a la olla. Esto es esencialmente lo mismo en otros términos de una traducción, una terminología del inglés al español o de otro idioma al español, de la granja a la mesa. Pero ¿por qué se expresa así? ¿Qué es lo que está detrás de esto que se ve muy bien? Que existan por ejemplo, los mercados itinerantes, que bueno, en pandemia salieron, en algunos parques o zonas o lugares públicos, parques sobre todo, había unos mercados itinerantes cuando estábamos en pandemia y recién comenzando a salir para no desplazarnos y para descentralizar que no se congestionen los mercados regulares de abastos o supermercados. Había mercados itinerantes que muchos alcaldes y gobiernos locales permitían, ¿no? Podías comprar los alimentos a dos cuadras del parque de tu casa, digamos, ¿no? Estaba muy bien, que sí. Esa mirada implica no solamente el encuentro del consumidor directamente con el productor, eventualmente no más de un intermediario, tal vez, para acceder a los alimentos de manera directa, sino que la implicancia que está aquí como un eje fundamental en el Pacto Verde y que nos afecta directísimamente hoy en día, es evitar los alimentos procesados. Ese es el espíritu, comer natural. Ese es el espíritu, comer sano. Y esto tiene doble mensaje. No
solamente a los consumidores, como tal vez nosotros o la mayoría de nosotros, también a los señores productores, que tan seguramente están conectados muchos de ellos, cooperativas, asociaciones productores y demás, porque implica que en el terreno, que en el campo, hayan desarrollado los alimentos con las óptimas condiciones de sanidad, de salubridad, que garantice que el consumidor, nosotros, estamos consumiendo alimentos que no nos van a hacer daño, sino que van a respetar, o sea, nos deberían preocupar solamente cuáles tienen más propiedades que otro, y no saber, por más propiedades que tenga, que un alimento viene contaminado desde la tierra. Entonces, agrega, y me estoy adelantando un poquito, un nivel de absoluta responsabilidad de los productores. Eso está mal, está bien, ustedes puedan generar su propia idea, pero en lo personal creería yo que está bien, toda vez que si yo me acerco a cualquier lugar de expendio de alimentos, frutas, legumbres, vegetales en general, cualquier, ¿no? Tubérculos, etcétera, nuestra maca, nuestra quinoa, granos en general, me encantaría que cuando haya sido producido los pesticidas que se le han aplicado no me hagan daño, ¿no? Que sean pesticidas que estén permitidos o agroquímicos en límites máximos permitidos que no me hagan daño o que el daño sea ínfimo o casi insignificante en el peor de los casos. Pero si no tengo esa garantía, yo en lo personal no me provoca adquirir ese tipo de alimentos o sé que me va a hacer daño, pero ni modo, me tengo que... ¿Cuál es la enfermedad más galopante en los últimos 40 años? Es el cáncer. La pregunta es, ¿cómo nos contaminamos? Una de las fuentes principalísimas, fundamentales, innegables de contaminación para generar cáncer en las personas son los alimentos, por los agroquímicos que se le aplicaron, los pesticidas que recibieron, el tratamiento que fueron utilizados. Entonces, no es justo, ¿no? Uno ve cómo ha crecido, vamos, estadísticas en los últimos 20 años, 24, 23 años, en este siglo. Ya era problema el siglo anterior, este siglo sigue creciendo exponencialmente las personas que padecen de cáncer. La pregunta es, ¿por qué crecen? O sea, ¿qué están haciendo políticas públicas a nivel internacional y nacional para que ese crecimiento no se dé? Es así una cosa, pero escandalosa. Es absolutamente ajena al control del Estado. ¿Por qué tiene que estar fuera del control? Probablemente, no el 100%, pero un porcentaje no menor por esa razón. No menor, ¿eh? No menor. Que son alimentos contaminados. O que serían alimentos contaminados, un porcentaje no menor, creería yo, de alimentos a los cuales podamos acceder regularmente. Habría que ver cuándo sí, cuándo no, cuál es, de dónde viene, si hay control, no hay control de quién me provee, y un largo etcétera. Por eso implica en este eje fundamental de Unión Europea, en el Pacto Verde Europeo, de la granja a la mesa, no solamente con un programa promocional de compra-venta de alimentos cómodos y no tan caros, no, para favorecer los precios del productor. Sí, o sea, sí, pero no es exclusivamente. Sobre todo la responsabilidad de los productores es que los alimentos no estén contaminando a todos sus comensales, ¿no? Lo cual me parece completamente obvio, lógico y irrefutable, diría yo, ¿no? Que eso genera cambios y costos y tratamientos y romper costumbres, romper culturas para que la productividad por hectárea se mantenga más o menos alta y no perder y ganar un poquito más de dinero, pero ese es en el beneficio de tal vez de quienes tengan todavía esa forma de trabajar, pero en detrimento de la salud de la gente. Entonces, sería justo que no tuvieran pesticidas y no nos maten, digamos, masivamente, porque hablamos de varias toneladas y de varias campañas a lo largo de la historia. Esos son tres ejes. Hay otros ejes más que no nos tocan, pero esos son tres ejes muy importantes, Pacto Verde Europeo, que vinculan directamente al comercio internacional de alimentos en este caso y de cualquier otro producto, pero sobre todo de alimentos, que estamos enfocados en esta atención en particular. Vamos a ver más adelante, y voy a ir avanzando para que el tiempo no nos gane, que no solamente sean alimentos. Acá, por ejemplo, yo le pongo el pantallazo para un poco visible, me gusta hacer visibilizar, digamos, ¿no?
Es un pantallazo de la Comisión Europea, la página web, que habla del objetivo 55. Miren. Y tiene, en lo primero que uno puede leer, es hacia la neutralidad climática. ¿Qué propone? Miren, miren el liderazgo, porque la conciencia la tiene del planeta y la degradación son absolutamente, está claro, es muy nítido, de que tienen que tomar decisiones realmente serias, porque hay un descontrol de la degradación del planeta, estamos llegando a índices prácticamente que no hay regreso, y eso es lo que está alertando fuertemente al caso de la Unión Europea, hacia la neutralidad climática, es decir, lo que se va a, vamos a llegar a un determinado año, 2030, en el cual el nivel de contaminación, por ejemplo, en la zona euro, sea como A, pero el nivel de neutralidad de esa contaminación sea también al mismo equilibrio. Es decir, que a partir de ciertas fechas ya hay un equilibrio de lo que, del impacto que esté generando, pero del impacto positivo también que esté generando. Y que en resumen hay un balance para no seguir en la sumatoria, en el resultado, en el balance final, degradando. Aún así hay que superarlo porque hay que retroceder y recuperar varios decenios, ¿no? De la degradación de las tierras y de las mares y de las aguas y las personas. ¿Y la salud qué? Entonces, o sea, hay que, pero lo primero es, por lo menos, que estemos en equilibrio, porque yo les mencionaba que hay un desfase, ¿no?, que se viene acumulando industrial y gigantemente. Entonces, eso es algo que hay que subrayar. A ver, fíjense si acá quería compartir. Ok, del objetivo 55, ¿no? Ese objetivo 55 tiene que ver con un porcentaje, ¿eh? No que son 55 objetivos, sino un porcentaje. Y acá hay algunos elementos, como 15 más o menos, que tienen que ver con, por ejemplo, qué se había propuesto la Unión Europea a partir del Pacto Verde que sale en el 2019, ahorita, ¿no? En 2019 se propone y se aprueba el Pacto Verde Europeo, ¿no es cierto? Y hasta la fecha, hoy, marzo 2024, ¿qué es lo que ya se hizo? En temas como muy evidentes, ¿no? Por esto estas imágenes en círculo, ¿no? Reforma del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Ha reformado el régimen de comercio de los derechos de emisión. Una reforma es legal, es regulatoria. Nuevo régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea para los combustibles de los edificios, miren el detalle, y del transporte por carretera. Trenes, camiones, ¿verdad? Hay un régimen, cambio regulatorio, fondo social para el clima, que se pueda contar con un fondo social para el clima. Reglamento de reparto del esfuerzo. Reglamento sobre el uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura. Normas sobre emisiones de CO, ¿no es cierto?, de carbono, para turismos y furgonetas. Miren lo que está regulando con tanta atención. O sea, la temática es amplísima. Y ya está hecho. Cada uno de los que mencionó es, ya está adoptado, está adoptado, está adoptado, está adoptado, está adoptado. Las seis están adoptadas. Ya se hicieron. Que puede ser perfectible, pero ya existe la regulación. Seis más. Mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Directiva sobre fuentes de energía renovables. Hay una directiva que está aprobada sobre fuente de energía que lo están revisando ahora mismo y que quieren potenciar más. Hay un programa que han sacado hace muy poco. Bueno, muy poco es un decir, ¿no? 2 años atrás o un poquito más, 2 años y medio, que tiene que ver con la sustitución de los combustibles que dependen todavía tal vez, del propio, de Rusia, por ejemplo. Hay un programa especial para ya no depender de... Pues, están potenciando fuertemente las alternativas de fuente energética. Eso implica recursos. Directiva de eficiencia energética. Directiva ya está aprobada. A nivel Unión Europea, cada país va implementando, tropicalizando cada país. Reglamento sobre la infraestructura para los combustibles alternativos. Por ejemplo, surtidores, ¿no?, de energía, ¿no? Así como los surtidores que son agua común esencialmente de combustible, gasolina, gas, petróleo. Para la infraestructura, dice acá, reglamento para los combustibles alternativos, ¿no?, que tiene que ver con gas, ¿sí?, y tiene que ver con energía eléctrica, para surtir a los vehículos energía eléctrica. Reglamento, refuel, de Unión Europea para la aviación.
sector aeronáutico. Y reglamento Full EO marítimo, transporte marítimo. Fíjense el volumen de combustible, petróleo, ¿no? En gran medida, ¿no es cierto? Que utiliza, por ejemplo, un buque. ¿Cuántos buques estáis circulando? Todo el tiempo circulan. Imagínense la cantidad de contaminación que implica. Los aviones, las líneas aéreas y las líneas de carga y todo el sector aerocomercial, aerocivil y demás, el volumen de contaminación que generan también. Entonces, se están optimizando, hay esfuerzos interesantes, pero seguramente encarecen el flete y hay que trabajar en contra de eso, pero es parte de la agenda. Y otros tres es directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, los condominios, los edificios. Reglamento de la Unión Europea sobre el metano en el sector energético. Normas actualizadas de la Unión Europea para descarbonizar los mercados del gas y promover el hidrógeno. Miren el volumen de desafíos que se tiene en agenda y que además casi toda la mayoría de ellos están ya concluidos. Estos últimos están colegislados, dice. Están colegislados. Acuerdo provisional en el último caso de gas e hidrógeno, acuerdo provisional de los colegisladores. Se están avanzando. Entonces, esto yo creo que es muy interesante que entendamos. Fíjense, y ahí es un pantallazo muy rápido. Permítanme compartir pantalla. Dos cosas quiero compartir con ustedes así rapidísimo, ¿no? Vamos a ver. Para terminar con esto, estamos acá. Comisión Europea, página oficial. Y solamente voy a pasarlo rápido para que te hagan una idea del volumen de tareas, actividades, acciones y toma de decisiones que en el marco del Pacto Verde Europeo ha venido cumpliendo la Unión Europea. Todo esto. ¿Cuándo empezó? 11 de diciembre, presentación del Pacto Verde. 11 de diciembre, prácticamente enero 2020, antes de pandemia, por cierto. O sea, en el año 2020 en concreto, después que se aprobara el Pacto Verde Europeo en diciembre, o sea, llegaron Navidad, Año Nuevo, Bajada de Reyes y se pusieron a trabajar. ¿Cuándo? El 14 de enero. Presentación del Plan de Inversiones del Pacto Verde y el Mecanismo para una Transición Justa. No voy a leer todo, son muchísimos sites, pero fíjense todo lo que se ha trabajado y si no hubiera habido pandemia, esto hubiera sido más veloz todavía. Plan del objetivo climático para el 2030. Miren todo lo que se ha trabajado en lo que va del decenio, desde el 2020. Energías renovables marinas, nueva estrategia de la Unión Europea, adaptación al cambio climático y un largo etcétera. Cumplir el Pacto Verde Europeo, presentación de la Comisión para absorber, reciclar y almacenar carbón, almacenar carbono de forma sostenible. Repower EU, que tiene que ver con acción común de energía asequible, segura y sostenible, que tiene que ver con sustitución de la dependencia con Rusia. No lo dice en el título, pero ese es el contexto. Y así, 2022, ¿no? Con toda la pandemia, igualito, se pusieron a trabajar. Protección de la naturaleza, ahorrar gas para un invierno seguro, tiene que ver con la dependencia de la guerra. Pero esto ha estado activo. Fíjense, 2022, me faltan 2 años todavía. Economía circular, reglamento sobre envases y residuos de envases. Un tema focal son los envases y residuos de envases. Un tema focal de preocupación de elemento contaminante en el planeta. Y esto está regulado importantemente por la Unión Europea y continúan las regulaciones. Fondo Social para el Clima, que era uno de los ejes que vimos. Plan Industrial del Pacto Verde. Miren, febrero 20, hace un año, más de un año. El Plan Industrial del Pacto Verde, que es algo que toca más las fibras de la industria, ahí son industriales, de países industrializados, del empresariado, me refiero, las fibras del empresariado, ya están tocadas, directamente, ¿no? Objetivo de cero emisiones y más, y más, y más.
todo de ello. Entonces era un poco ocioso poner todo esto en un PowerPoint, la verdad que era más fácil mostrarles el volumen de tareas, acciones, actividades, acciones y decisiones tomadas, regulaciones a nivel del Pacto Verde en 5 años, 2020 al 2024, al 2023 en realidad, 4 años y 2 meses o 3. Ese es el volumen, fíjense. Seguimos en el 2023. Plan de Acción Europeo sobre Energía Eólica. Todo esto está regulado, no son acuerdos políticos sobre gestión de emisiones industriales. Esto es más sensible al empresariado. Y en fin, ¿no? Hasta ayer deben haber tomado decisiones increíbles. Hasta el 20 de febrero, que es el último que está actualizado en la website oficial. Normas de calidad del aire. La pregunta es, ¿cuántas normas similares, parecidas, cuántas de estas 90, no sé cuántas son, ha adoptado el Perú? Entonces, cuando hemos hablado y mencionado en el capítulo 1 de mi presentación con respecto al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Perú, donde hay compromisos claros, explícitos, firmados, negociados, se negoció 2008, 9, 10, 11, ¿no es cierto? Duró como 4 años casi. 7, 8, 9, 10, 11, si no recuerdo mal. 7, 8, 9, 10, 11. Se firma el 2011 y se aprueba el 2012. Fíjense hasta la fecha, 2024. La pregunta es cuántos hay aprobados cercanamente, ¿no? Entonces, hoy en día, y acá salgo para mostrar, solamente mostrar este Word. Este es en el 2019, en diciembre, el 11, si no recuerdo mal. Este es el anexo del Pacto Verde Europeo. Fíjense. ¿Por qué lo quiero mostrar? Hoja de ruta, actuaciones clave. O sea, en diciembre, evidentemente, ya tenían una agenda. La agenda no se ha cumplido al 100% en cuanto al calendario, porque ellos querían hacer todo esto, son 5, 4 páginas, en 2 años. O sea, era un trabajo de, fíjense, ambición climática. Todo esto ya está hecho. Todo lo que tiene este colorcito muy simpático, ya está hecho. Porque está entre tareas, actividades, acciones, decisiones y regulaciones. Hay clasificación, acá está un poquito, cada uno clasifica como algo distinto de lo que acaba de mencionar. Fíjense los marzo 2020, o sea, 3 meses más tarde, después de haber presentado verano 2020, hacia julio, agosto, septiembre, julio, agosto. Y así, todo esto ya está, tiene que ver con qué, ambición climática. Es más, ya quedó corto y están generando otra agenda para profundizar lo que ya está aquí. Estrategia limpia, asequible y segura. Energía, perdón. Limpia, asequible y segura. Que tiene que ver con los programas que habíamos visto. Todo esto ya está hecho. Estrategia industrial para una economía limpia y circular. La estrategia ya existe. La implementación es lo clave. Plan de acción de economía circular. ¿Les suena? Era uno de los tres cajitas en rojo encerrados. ¿Se acuerdan? Acá está. Esto merece un tema en particular. Aparte para verlo. Sector textil, atención construcción, atención electrónica, y qué duda cabe, atención plástico, que son industrias que hacen un uso intensivo de recursos. No en exclusiva, hay otros más, pero estos están en la mira por el volumen de contaminación que generan al planeta. Desarrollo de mercados pioneros para que las empresas estén alentadas para desarrollar productos no contaminantes o una contaminación muy bajita y que la demanda se active y desarrolle mercados de demanda, promoverlos. En fin, otra vez economía circular, reformas legislativas, todo tiene que ver con, en mayor o menor medida, con reformas legislativas. Movilidad sostenible e inteligente, acá tenemos emprendimientos valiosísimos, Inteligenio, con Ingenio, que es una startup muy interesante en el Perú, que tiene que ver con los cargadores eléctricos en los vehículos, para casas, para centros comerciales, o algunos otros parqueos o estacionamientos públicos que se ha desarrollado acá en el Perú, por ejemplo. Ellos están apoyando muchísimo eso. Y todo esto ya está hecho. Este color indica que ya está hecho. Ecologización de la política agrícola. Acá hay un problema, están discutiendo. De la estrategia de la granja a la mesa, ¿se acuerdan? Que aplicaba mucho la responsabilidad, reconoce directo y explícitamente la responsabilidad de los productores, porque ellos son los que echan los agroquímicos y los pesticidas. No cae del cielo. Entonces tienen que ser conscientes del daño que puede causar y hay una educación, pero los hace obligados, los hace responsables.
Y hay algunas, por supuesto, ¿no? Sindicatos y grupos que no, que muestran cierta reacción a ello. Es normal, cualquier cambio genera. Preservación y protección de la biodiversidad, otro cajón encerrado que propusimos, ¿se acuerdan? Era el segundo. Estrategia de la Unión Europea sobre diversidad, biodiversidad al 2030. Esto nos afecta directamente y lo vamos a pasar a explicar en la tercera parte. Nuestra estrategia forestal, otra vez, nos afecta directísimamente, ¿no es cierto? Mis amigos que están ahí en el área forestal, la Amazonía, floresta en general, en selva, selva central, etcétera, están preocupados y qué bueno que lo estén, porque si no nos adaptamos, perdemos mercado. Y hay que ponerse las pilas para hacer una transición feliz. Hay que mirarlo con buenos ojos, porque los mercados que se van a generar después de este proceso que ya empezó, van a ser muy buenos. Van a ser muy buenos. Yo diría en el mediano, no sé si en el corto, tal vez sí, depende del concepto de corto plazo que manejemos, pero en 3 años esto va a ser un supermercado. El que no está en la ola va a perderse, ¿no? De mirar un buen panorama porque la ola va a estar grande y el que está en la ola está en el futuro. El que no está en la ola ha decidido quedarse en el pasado. Eso es lo que va a pasar. Medidas de apoyo a las cadenas de valor. ¿Se acuerdan de las cadenas globales de valor que mencionaba minutos previos? Que conlleven deforestación. Esto está regulado hoy en día. Y ustedes, muchos de ustedes lo saben para ciertas cadenas. Esto ya está hecho. Esto es importante. Está en proceso. O sea, esta revisión es permanente. No es que no se haya hecho. Ya se hizo. Pero es permanente, ¿no? Permanente. Esto lo subrayo porque tiene que ver con integración de la sostenibilidad en toda la política de la Unión Europea. Esto está en proceso. Ya no subrayé los colores aquí porque dije voy a subrayar todo, no le hace sentido. Dejé de subrayar y de poner de colores distintos. Todo eso está realizado y se sigue trabajando, no se ha terminado. La estrategia, hacer la estrategia, hay que implementar la estrategia. O sea, la acción de finanzas sostenibles se mantiene vigente. Para nosotros de repente no es tan conocida, la hemos escuchado, más o menos la hemos masticado, más o menos la hemos entendido, pero probablemente muy pocos, realmente muy pocos lo estemos usando. Deberíamos, porque esto te da currículum. Señor empresario, señor alemán, señor inglés, señor irlandés, señor francés, señor italiano, ¿verdad? Señores de Países Bajos, señores clientes, nosotros trabajamos con finanzas sostenibles. Estamos financiando esta campaña con mitigación y control, huella de carbono, controlado, revisado, mitigado. Te van a mirar a decir, yo quiero trabajar contigo. ¿Por qué te demoraste tanto en llamarme? Porque tengo el currículum. Esto no es oferta, no es producto. Esto es gestión. En este caso, finanzas. ¿Hay ventajas, Jorge, con respecto a las finanzas convencionales? Además de lo que acabo de decir, que ya es bastante, que vas a conseguir clientes. Si es poca cosa eso, podría haber en una ecuación interesante, claro. Y si no, pues igual. O sea, si vas a financiarte, finánzate, que sean finanzas de origen sostenible. Hay ahí varias alternativas. En fin, y un largo etcétera, ¿no? Objetivo de desarrollo sostenible. ¿Le suena? ¿Le suena? Bueno, acá está explícitamente, ¿no? Integración, etcétera. Unión Europea como líder mundial, lo he mencionado desde el inicio de estos minutos. Y termino acá. O sea, esta parte ya no la vamos a ver. Dejo de compartir. Regreso a nuestra. Vamos a avanzar. A ver. Me explicaron que era por acá. Slides. Estamos acá. Volvemos a compartir. Acá. Regresamos a la presentación. Entonces, creo que se explicó mejor estas bolitas, ¿no? Con las imágenes muy simpáticas. Esta es una parte muy genérica, pero lo que hemos leído en el cronograma, que es extensísimo, extensísimo, de tareas, acciones, actividades, cambios regulatorios, es extensísimo. Y lo que hemos visto que la agenda prácticamente se ha cumplido toda o casi toda del Pacto Verde, nos permite hablar del tercer capítulo de esta presentación. Regulaciones para productos libres de deforestación. Vamos a mencionar, no es el tema. Este tema tiene para largo, a detalle. Yo sé que están preocupados algunas cadenas de valor, me parece muy bien. Cuando superen la preocupación y superen y cumplan los estándares, parte del cambio, van a estar en una ola alta. Alta. ¿Ok? Pero vamos a mencionarlo, vamos a ver de qué se trata, qué implicancia tiene muy general.
En el marco de todas las regulaciones que ya se han mencionado, de todos los cambios importantes, muy, muy grandes, acá, ¿no es cierto? Los efectos, ¿no es cierto?, son que los productores son responsables directos de lo que desarrollan. Qué raro, ¿no? No suena como extraño, pero es que no los hacíamos responsables. Los veíamos, estoy hablando como si fuéramos en términos generales, ¿no? Los veíamos como los proveedores de alimentos, efectivamente, y para ayudarlos también, porque el concepto de agricultor, productor, agricultor, el concepto en Europa, en Estados Unidos, en países desarrollados es una actividad muy interesante, muy loable, pero que está relacionado a la pobreza, lo cual de repente no escapa a la realidad, ¿no es cierto? Entonces, se veía más cómo lo ayudamos. Y está muy bien, y ojalá que eso se triplique. Además, yo considero que hay que mantener eso y potenciarlo. Pero también hay un grado de responsabilidad que no podemos evitar o mirar de lado. Eso es lo que se está reconociendo. Entonces, ahí vienen los conceptos de obligatoriedad, ¿no? Obligatoria para agricultores. ¿Qué cosa? Toda la parte de producción, de dar productos sanos. No se pide extra. Quítale las vitaminas, si puedes, ¿no? Pero no me contamines el cuerpo. O sea, no es algo que estemos, ¿no?, pidiendo, pues, nada raro, ¿no? En países en vía de desarrollo, atención Perú, no hacemos esfuerzos, creería yo, me parece, ¿no? Me da la sensación que no hacemos esfuerzos importantes de control en sanitario en el sector agroalimentario. Creo que no. Si alguien siente que estoy equivocado, excelente. Nos explica cómo están controlando las autoridades y a buena hora. Pero me parece que no hacemos los esfuerzos. Entonces nos estamos contaminando todos los días. Probablemente. Hay que ponerlo en condicional porque si no, censuran aquí. Dicho, además hay que ser responsables también, no es que todos, pero tampoco creo que sean muy pocos. O sea, habría que mirar números, ¿no es cierto? Si es que existen. Porque de repente los números no existen también. El problema es falta de control y no saber ni siquiera cuantificar. Y otros que son voluntarios. Esto de voluntario es un decir, ¿no es cierto? Dice acá, voluntarios para los agricultores. Cuando es voluntario es una broma de mal gusto. Es obligatorio porque si no pierdo mercado. Tengo que mirar la parte de gestión, no solamente la parte de producción que está abajo. En toda la franja donde están las raíces del arbolito, es la parte de obligación directa con tierra, o sea, productor. Es obligatorio, tú eres el responsable. No mires de lado, tú lees el pesticida, si es que le echas, y si no, extraordinario, felicitaciones. Ojalá cuadrupliques el precio y su volumen. Pero si le echas, eres responsable, no hay forma. Pero cuando dice voluntarios, en realidad son cosas que tenemos que tener en cuenta. Innovación, gestión con la cooperación, transferencia de conocimientos, aprender, ¿no es cierto? Y inversiones, por ejemplo, de sostenibles, desventajas específicas que hay que evaluar, y etcétera. Entonces, esta es parte de gestión. Entonces, claro, dice voluntarios para los agricultores. En realidad es una necesidad, ¿no? Es un decir. Entonces, sale con la lógica de la mirada del Pacto Verde en los tres cajoncitos que hemos mirado al inicio, esta propuesta de regulación que fue aprobada finalmente, que tiene que ver con la regulación sobre los productos cuyo origen no haya sido en el marco de la deforestación de las tierras, de donde procede. Entonces, afecta a algunas cadenas productivas. ¿Cuáles son? Porque sale la norma de la directiva de la Unión Europea, pero después cuando se aprueba, porque sale como una propuesta, se discute, se mira, se analiza, ¿no? Pasa al Parlamento Europeo, después de otras instancias, no es que se le proponen algo porque yo quiero. Hay estudios muy sesudos y hay revisiones en comisiones muy trabajadas que duran años, para que después ya se pueda proponer medianamente consensuado una propuesta técnica de directiva a nivel de toda la Unión Europea, a nivel de la Comisión, que después pasa al Parlamento que lo mira, ¿cierto? A ver si lo aprueba o no lo aprueba, lo observa, lo regresa, lo vuelven a mirar y demás. Se aprueba lo anterior, se aprueba, y luego sale el reglamento. O sea, hay que elaborar, formular después el reglamento. Y el reglamento se ha aprobado el 31 de mayo del 2023, hace menos de un año, casi un año, 10 meses, más o menos. Se aprueba el reglamento y afecta, ya se advertía en la directiva, ganado bovino,
cacao, café, palma aceitera, caucho, soya y madera. Esas cadenas globales de valor. Globales de valor. Cuando decimos cadenas globales de valor, no es porque el mercado es en el exterior solamente, sino que involucra unas industrias asociadas a la producción. Y hablamos de cadenas, significa que no solamente es la semilla, la tierra, el cultivo propiamente, sino todas las industrias y proveedores alrededor de lo que estoy mencionando. Cómo estamos trabajando, por ejemplo, en la generación de nuevas especies de semillas. Por lo tanto, podemos hablar eventualmente de otro tipo de innovaciones y de tecnologías y demás. ¿Cuál es el proceso de control y de mejora de la tierra? Evaluación del clima. Ojo con el cambio climático, que también nos afecta a los productores, por cierto. Entonces, hay mucha ciencia alrededor de las cadenas globales de valor. Todo eso está en buena medida, no todo, pero una parte de ello, de todas estas cadenas globales de valor, y de industrias asociadas a cada uno de los eslabones de la cadena productiva y de la cadena de valor, de alguna manera están condicionadas por esta directiva y ahora por el reglamento. ¿Cuál es el plazo que se ha otorgado? Sale el 31 de mayo, ¿no es cierto? El reglamento de la directiva de productos de origen, cuyo origen se demuestre que no ha sido deforestación. Sale. Pero se aplica a partir de fines de año. O sea, estamos en Navidad, ya para Año Nuevo se comienza a aplicar de este 2024. Se sale el 23 de mayo, pero se aplica porque dan periodos de gracia para adaptarnos a. Igual hubo periodo de revisión, que duró como 2 años, 1 año y medio, 2, de la directiva. Entonces ya se advertía, no es que se les ocurrió, vamos a hacer algo, no. Y la directiva ha pasado un periodo de revisiones abiertas, públicas, podemos acceder, mirarlo y saber por dónde va. O sea, advierte, informa, discuten en los países, los técnicos, los industriales, los productores, los políticos, y un largo etcétera. Lo miran, lo discuten para ver por dónde va, que ya está advertido desde los cajoncitos que habíamos visto el pacto acá, de economía circular, ¿se acuerdan? Biodiversidad. O sea, esto ya está, nosotros desde el acuerdo comercial, esto no es nuevo, esto es longevo, más bien se ha demorado. Entonces, ya sale el reglamento, pero se aplica a fines, la última semana del 2024, recién entra en vigencia. Entonces, te dan periodos de vigencia para comprender, para interiorizar, para proyectarte, para advertirte y para que vayas mimetizándose en el cumplimiento. Sale el reglamento, lo mismo, te están dando más de 1 año y medio. No, 1 año y medio. 1 año, claro, poco más de 1 año y medio, para que ya se aplique. El foco, porque no es el tema, nos falta pocos minutos. El foco, en el artículo 3, señala la prohibición del reglamento, clarito, ¿no? No se introducirán en el mercado europeo, comercializarán ni exportarán materias primas pertinentes y productos pertinentes, excepto si se cumplen con todas las condiciones siguientes. 3. Para que puedan ingresar nuestros productos concretos, nuestro cacao, nuestro café, ¿no es cierto? De la cadena de valor de la página anterior. Permaceltera y demás, ¿no? Tiene que cumplir 3 cosas. 1. Que estén libres de deforestación. Que en la zona de producción se demuestre que esa zona, que proviene de la zona, que se demuestre de manera científica, objetiva, verificable, que de donde está siendo extraída esos productos no sea una zona considerada que ha sido deforestada o está en proceso de que se demuestre, ¿no? Que esté libre. 2. Que hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción. O sea, que se cumplan las leyes en el Perú. Y ahí sí nos ponen un problema, porque estamos un país bastante informal, ¿no es cierto? O sea, el 25%, ojalá sea el 30%, son formales, el resto no lo es. Y claro, a los países que no están acostumbrados, perdón, a los productores, empresas que no están acostumbradas a cumplir las normas, no nos gusta que nos digan, oye, cúmplelas, ¿no? Si no, no entras. O sea, no nos dicen nada extraordinario. Que genera un problema social, sin duda. Pero también puede ser una solución. Depende cómo lo veamos, porque si no resuelves el problema, por lo menos en cadenas globales de valor, de los productos que ya hemos mencionado, no resuelves el problema de formalización y legalidad, ¿cómo podemos ufanarnos de ser exportadores, inflar el peso? Un momentito, cumple tus leyes. O sea, no te están pidiendo nada extraordinario. Lo que pasa es que tenemos que demostrar que estamos cumpliendo, ¿no? ¿Dónde demuestras?
Primero que las autoridades, por cierto, tienen que preocuparse en esto porque socialmente genera un problema si no cumplimos, un problema social, ¿no? De producción, de dónde lo vendemos, de colocación, pérdida de mercado. Ese es el riesgo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es un problema que hay que resolver? Sí. ¿Que no es sencillo? No es fácil. Bueno, inventiva. Bueno, a ponernos a trabajar. Sin duda, por supuesto. Miren todo lo que se ha demorado la Unión Europea en hacer esto. Esto no es nuevo, esto es viejo. Tercero, donde muchas veces escucho preocupación y es válido, pero no es exclusivamente, que estén amparados por una declaración de diligencia debida. Que es una diligencia debida que, que está regulado, no vamos a mostrar, no es el tema, pero ya está establecido en el reglamento a detalle, directiva y reglamento a detalle, es todo lo que tienen que cumplir los operadores y los productores y demás, y que tiene que verificarse. Al final termina siendo una especie de declaraciones juradas, pero no se firman así porque se firman. Hay verificación. Hay una metodología, hay una propuesta de cumplimiento y acá viene la obligatoriedad y por eso se llama esta presentación compliance. Porque tenemos que gestionar el cumplimiento de. ¿De qué? De la norma o de las regulaciones. Ah, ok. ¿Y cómo gestionas el cumplimiento? ¿O es un checklist? Sí, no, no, sí, sí, no. No, eso es pues, lo que cualquiera. La gestión del cumplimiento del compliance implica que estés organizado, estructurado, con funciones, con acciones, con controles, con supervisiones, para que estés cumpliendo permanentemente lo que se necesita y se deba cumplir. ¿Cuáles? Las normas locales. ¿Qué más? Que estés libre de deforestación. ¿Algo más? Sí. Lo que va saliendo, porque los reglamentos no son estáticos, van a ser modificados. Dicho sea de paso, el alcance, a mi entender, no son absolutos, son relativos. El alcance de la regulación en productos libres de deforestación. Es un poco fastidioso porque no estamos acostumbrados completamente a eso. No tengo ninguna duda. Pero lo será después de que estemos aplicándolos en los siguientes poquitos años. No creo que... Yo diría más hacia el 2030, antes del 2030, me parece que eso va a aumentar, se va a agregar otros temas. O al 2030. Porque el alcance de lo que trata de evidenciar que las cadenas globales de valor que le exportan a la Unión Europea, digamos, cumplen algunos aspectos de medio ambiente y de derechos humanos, no termina siendo sigue siendo poco lo que están pidiendo, sino que lo que, digamos, genera. Nos quita de la zona de confort es la parte de evidenciar y de gestionar la evidencia, que es todo el punto C. Y que las autoridades tienen que ponerse las pilas en el punto B. También. Eso es la parte de libre deforestación, la implicancia en todo el, como corolario, ¿no? En lo que nos convoca a este punto. Ya es compliance sostenible. Y luego viene sostenibilidad empresarial. Miren qué bonito. Bueno, es un decir, ¿no? O sea, digamos, al que está observando y monitoreando esto, pues nos parece interesante. Fíjense, para ir avanzando e ir y concluyendo. Fíjense, vamos a mirarlo desde aquí, de Alemania, izquierda, y vamos a ir subiendo. Tenemos Alemania, ¿qué implica este raje, digamos, ¿no? Casi rueda. Al 2024, las leyes que han salido en todos estos países sobre sostenibilidad empresarial. ¿Qué cosa es sostenibilidad empresarial? Es parecido... bastante parecido, ¿no? Tiene un parecido directo, son como primos hermanos, con los productos libres de deforestación. Ah, sí, sí. Miren, en Alemania se adelantaron a la Unión Europea. La Unión Europea está acá en azulito. Y han creado, se está aprobado, está aprobado y está vigente. Esto viene también desde hace 5 o 4 años, más o menos. No es de ahorita. Pero ya está aprobada la ley y está vigente sobre cadenas de suministros y sostenibilidad empresarial. Ya está aprobada. En Noruega, la ley se llama Ley de Transparencia de Derechos Humanos. El eje son derechos humanos, el eje es medio ambiente. En Francia, ¿cómo se llama la ley en Francia? Diligencia debida de derechos humanos y medio ambiente, así se llama. Y en Países Bajos, diligencia debida en materia de trabajo infantil. Se preocuparon en regular esa parte en particular. Unión Europea, está a nivel de propuesta directiva. ¿Se acuerdan que había salido la propuesta directiva 2021 de la directiva de productos de no deforestación? Esta propuesta directiva de diligencia de bien sostenibilidad empresarial
que afecta a la cadena de suministros tiene desde febrero 2022. Ya hemos cumplido 2 años. Mucho, ¿no? Y se intentó aprobar, no salió hace un poquito, pero esto es inminente que se pruebe. ¿Cuál es la novedad aquí? A diferencia de los productos libres de deforestación que vienen de la Amazonía, floresta, bosques, biodiversidad pura y dura, por cierto, y riesgos gigantescos porque no hay controles necesariamente, ni acá ni en muchos otros países, es muy difícil controlar en el bosque, en el monte, no es imposible, pero es muy difícil. Esto ya no va a ser para esas áreas, va a ser para el resto de... Fíjense, les voy a mostrar. Bueno, ahorita les muestro. Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, ¿para cuándo? Pongo entre paréntesis, como pregunta. Y Japón, ¿quién más se viene? Esto ya se está discutiendo en Canadá, en Reino Unido, en Estados Unidos y en Japón. Esto. Ya se está discutiendo. Yo escuchaba a algunos amigos, productores que decían que no, estamos muy bien, como... La Unión Europea está con estos cambios y tal, o Estados Unidos, no sé, pero más o menos están mirando a China. Al final lo que va a pasar es que China va a trabajar, a mi entender, es una sugerencia, evalúen el factor que les voy a decir, pero me da la sensación que va a trabajar precio. Porque si varios productores y exportadores se van a dirigir a China, va a haber una competencia de precio. Al principio puede ser que eventualmente puedan coger uno o dos, pero la tendencia es no subir, es hacia abajo. Pero vamos viendo cómo nos acomodamos en el camino. Entonces, decía yo, Unión Europea, propuesta directiva de diligencia de vida en sostenibilidad empresarial, que afecta a toda la cadena, ¿no? Cadena global. Mire, para ir cerrando, la propuesta es esta. Esta es carátula, digamos, ¿no? Que modifica, o sea, ya hay una directiva sobre el particular del 2019. Esto no es viejo. Entonces, esto ya está trabajado, discutido, aprobado y se está potenciando fuertemente con la propuesta directiva. ¿Qué involucra esa propuesta directiva? Que todavía está ahí mirándose. Tres láminas en esto para cerrar. ¿Qué regula la directiva? Dos cosas. A las empresas, al igual que la anterior directiva ya aprobada de productos de no deforestación, también regula a las empresas dentro de la zona euro. Obliga, dice acá, en la propuesta directiva, en relación a los efectos adversos reales y potenciales a los derechos humanos y el medio ambiente de sus propias actividades, de las actividades de sus filiales y de las actividades de la cadena de valor, o sea, los exportadores, nosotros, así como la responsabilidad que se deriva del incumplimiento de esas normas. Eso es lo que regula. Eso regula la directiva, la propuesta directiva. Lo que ya regula para los temas y focos para los que he pensado y diseñado, la anterior directiva mencionada y aprobada y vigente a partir de fines de año. Y esta regula esta parte. Los efectos adversos reales y potenciales son los derechos humanos y el medio ambiente. Derechos humanos y medio ambiente. Es muy poco, si me permiten decirlo. O sea, derechos humanos implica derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos humanos, Jorge? Fácil. Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay 36 artículos. Eso tiene, bastante viejito, tiene el año 60 y algo, más o menos. Es más que conocido. O sea, no es nuevo. Todos estos temas son viejos, insisto. Que nos demoremos depende de nosotros. Eso regula derechos humanos y por eso digo que va a aumentar elementos. No solamente va a abordar derechos humanos en el mediano plazo, no ahorita, porque no se ha aprobado siquiera, pero en ambos ejes, tanto en la directiva aprobada como en esta que está en discusión, ya lo han discutido 40 veces, o sea, estoy seguro que están viendo políticamente cuándo es apropiado aprobarla. Esencialmente pasa por ahí. Esto va a aumentar los temas. No es en el corto plazo, pero en el mediano, hacia 2030, no tengan ninguna duda. ¿A quién regula? A las empresas de la Unión Europea con un promedio de igual o mayor de 500 empleados y un volumen de negocios mundial neto de 150 millones de euros. La pregunta es, ¿nosotros exportamos hoy en día, señores exportadores, exportamos a un supermercado, por ejemplo, en alimentos? Sí. ¿Cuánto creen que factura ese supermercado? ¿Tiene más de 500 trabajadores? Obviamente que sí. O sea, ya me afectó a mí. Que son mis clientes. Y son, no, yo voy a, no sé, pues, a tiendas, a cadenas pequeñas, entre comillas pequeñas, ¿no? Que tienen 3, 4, 6, 10 locales, chicas, de productos naturales, se me ocurre, ¿no? Farmacéuticos. Ah, ya. ¿Y cuántos suman en total? 250 empleados, más o menos. Ah, entonces me afecta a mí, porque es mi cliente.
afecta a las empresas europeas y a la cadena. Yo soy parte de la cadena, suministro. Que facturen además 40 millones de euros. Y si la mitad de esos 40 millones, o sea, el 50% o más, se haya generado en uno o de los siguientes sectores. ¡Atención, sectores! Prendas de vestir. Todo el sector de la moda, para hacerlo claro. Todos. ¿Calzado también? Sí, también. Todos. Agricultura, silvicultura, pesca. Productos alimenticios y comercio mayorista de materias primas, agrícolas, animales vivos, madera, alimentos. Está toda la oferta de Perú. Extracción de recursos minerales con dependencia en su lugar de extracción, incluido de petróleo crudo, eso no incluye. Fabricación de productos básicos de metal. Otros productos minerales no metálicos y productos metálicos. Todos se van a disfrutar de la presentación. Esencialmente la oferta peruana. Esencialmente. ¿Qué retos compromete en la cadena productiva esta nueva directiva que está por aprobarse en cualquier momento? Integrar la diligencia debida, otra vez sale la diligencia debida, porque hay que evidenciar cumplimiento, compliance, gestión del cumplimiento, hay que gestionar y administrar. ¿De qué? En las políticas y los sistemas de gestión de cada organización. Yo mencionaba que economía circular, ¿se acuerdan que yo estaba ahí medio entercado en esa parte? Y decía, el término más apropiado, más correcto para que se comprenda mejor y que se adopte y aborde mejor, son modelos de negocios circulares. Los modelos de negocios circulares implicaban que tengan también una injerencia dentro de la, no solamente del contexto del modelo, sino dentro del ejercicio y la gestión. Eso implica en las políticas de la empresa o la organización y el sistema de gestión pertinente. Tiene que estar involucrado ahí, contenido. Identificar y evaluar los efectos adversos sobre los derechos humanos, o otra vez derechos humanos, que es lo que está impulsando yo. Prevenir, interrumpir o minimizar los efectos adversos, reales o potenciales, de los derechos humanos y el medio ambiente en nuestra propia cadena, en nuestro ecosistema laboral, de trabajo y desarrollo productivo. Evaluar la eficacia de las medidas, comunicar y proporcionar reparación. Tenemos que ser actores en buena todos los proveedores de la cadena. Tenemos que ser actores vivos del compromiso, así empezamos, ahora se va a volver obligatorio, comply, respecto a lo que ha conllevado a estar en estas instancias para luchar contra los efectos negativos del cambio climático y todo lo que conocemos nosotros en la relación, en las relaciones sociales, el respeto a las personas y el medio ambiente en nuestras áreas de influencia propias. Como referencia, y vamos terminando, certificados de la Unión Europea a los proveedores de fruta fresca. Y esto ya es parte privado, ya no es regulado. Pero esto viene sucediendo hace muchísimos años. O sea, no es que las cadenas productivas, las cadenas globales de valor, en general de todas, no estemos... ¿Qué será el Global Gap? Ya lo saben. Ya lo saben, ¿sí? Rainforest, sí, yo he trabajado, tengo Fair Trade, sí, me suena, yo trabajo, Fair Trade, he trabajado, he tenido ese... Perfecto. Entonces, has hecho esfuerzos para estar alineado a la exigencia privada, ¿no? Lo que hemos hablado hasta la lámina anterior es de carácter regulatorio y que ya se viene para estar regulado. Esta lámina evidencia que hay cultura de cumplimiento de protocolos, certificaciones. Hay cultura de cumplimiento, de protocolos y certificación. Y SMET aparece ahí. Amfori, que le han cambiado nombre, Amfori, que es esencialmente BSCI. Ojalá no le hayan cambiado nombre porque más lo que hace es confundir. Fuente Global, Gateway y Ad Investment. De esto, que es una figura de referencia. Y es una lámina que yo la vengo utilizando hace años. Años. Ven mis presentaciones en miércoles de portador, en otras instancias, y se van a dar cuenta que años lo estoy usando. Y lo que hago es evidenciar de manera privada, y siempre fue de carácter voluntario, las que ya hicieron de carácter voluntario en los últimos 15 años, por lo menos, ya han incorporado estos elementos, si no son 20. Acá lo que yo observo es de que tienen la conexión con los compradores,
entienden los requisitos, no del producto, no solamente el producto, los requisitos del perfil de empresa que desean los clientes con los que desea trabajar, con el que reconozcan sus propias convicciones, valores, mística, compromisos corporativos, empresariales, de los modelos de negocios de nuestros clientes. Ya lo entendieron, sí, también esto. Esto ha sido voluntario y sigue siendo voluntario hace 2 décadas. Hemos estado algunas, hemos pasado alguna auditoría, después ya no, hemos tenido alguna certificación, después ya no. En buena cuenta, esto te ha dado como los previos para lo que va a estar regulado. De hecho, la inspiración pasa por esta cultura de. Así que acá tenemos certificaciones y auditorías para diferentes sectores. Así que CSS es Meta, la métrica es Meta. Y en estos temas, en los mencionados hasta este minuto, en el caso que ustedes deseen apoyo, orientación, con todo gusto pueden contar conmigo para poder prepararnos para auditorías o prepararnos para certificaciones o ir implementando diligencias debidas en lo que ya está siendo regulado o lo que se viene para ser regulado muy pronto. Igual habrá, cuando salga la directiva, un momento del reglamento y después del reglamento un periodo de gracia para adaptarse. Pero si ya tenemos la agenda escrita hace años, que son estos aspectos, es mejor estar preparado para el examen. Entonces, mientras más nos demoremos, más posibilidades de perder mercado tenemos. Esa es la gran realidad. Antes era voluntario, que están acá en lámina, y ahora se torna de manera obligatoria. Y si hay alguna pregunta, con todo gusto absorberla, me quedo a disposición de los señores y las damas organizadoras del miércoles. Listo, gracias Jorge por la información que nos has brindado. Mientras damos un tiempo que los usuarios que nos puedan generar sus consultas, de igual manera hacerles mención que las presentaciones posteriormente van a ser enviadas al correo electrónico a las personas que estén enviando su encuesta, que está en la parte superior del chat. Vamos a iniciar con algunas preguntas que han realizado los usuarios. Tenemos una consulta por parte, por ejemplo, de Gary Fernando. Nos dice, en el Perú se está legislado, perdón, a favor de la explotación de esta Amazonía, permitiendo una deforestación sin control. ¿Qué competencia tiene la Unión Europea respecto a los tratados firmados? ¿Y qué acciones podrían realizarse frente a ese atropello con la biodiversidad? Sí, bueno, es un ataque explícito de uno de los 3 cajoncitos que yo subrayé del Pacto Verde Europeo, el segundo en concreto, a mano derecha, que era lucha contra la deforestación y la biodiversidad, que está siendo atacada escandalosamente hace mucho, por no decir siempre, ¿no? Pero es que la manera de parte de la Unión Europea, que no tiene injerencia en los países, es condicionar con estas iniciativas de directivas y de reglamentos que hemos mencionado en la cuarta parte de la presentación. Esa es la manera de promover, condicionar, que la oferta sea de cumplimiento de estos aspectos. Entonces, más de eso no puede hacer. Hay cooperación internacional. Nosotros recibimos cooperación internacional de siempre, Unión Europea, Estados Unidos también, por supuesto, de algunos países en concreto, de miembros de la zona euro, ¿no? De Suiza, por ejemplo, tenemos mucho apoyo, Holanda, Alemania, amigos que son de toda la vida, digamos, y que han ayudado y siguen ayudando para trabajar a nivel de políticas públicas, de prevención. Pero bueno, ya escapa un poco de nuestro ámbito, de nuestro contexto de esta presentación y del rol de PromPerú también hablar de temas relacionados más a actos delictivos, digamos. Ese es otro espacio y compete a otro tipo de profesionales también que traten sobre el particular. Perfecto. A ver, tenemos otra consulta por parte de Joana Vera. Nos dice, hola, ¿qué me podría decir sobre el cero deforestación? Sobre el cero deforestación. Es un sueño, ¿no? En el caso de Perú, digamos, este es un sueño que hay que materializar, digamos, ¿no? Los sueños tienen que lograrse. La cero deforestación implica, hay que tener dos lecturas, ¿no? Una lectura, digamos,
primaria que tiene que ver que no exista deforestación, lo cual es casi utópico. No puede existir deforestación en un grado artesanal muy pequeño, pero lo que sucede en el caso del Perú, de Brasil, Colombia y demás, y Centroamérica, no somos los únicos países de África también, son en cantidades industriales, son volúmenes muy grandes, digamos. El cero deforestación implica que no exista la deforestación, o que el volumen sea pues de menos del 1%, digamos, de lo que se hacía o de unidades. Y la otra lectura de cero deforestación es que se haga mitigación, lo cual no lo veo tan. O sea, se compense, ¿no? Se deforesta tanto porque ya no lo puedes controlar por las razones que correspondan. Y lo otro es que tú, digamos, compenses de alguna forma, por ejemplo, comprando oxígeno, literalmente. Vuelvo a repetir, por ejemplo, comprando oxígeno. Y tú propongas que estás apoyando la cero deforestación, pero en lugar estás comprando oxígeno de otra parte donde ya la hay. Si estás canjeándolo, porque como ya compraste el oxígeno, se compra el oxígeno, esto no es broma, este es serio. Y digamos, compensa, mitiga o balancea lo que sí se está deforestando. Eso es a nivel más de países, yo diría, ¿no? Más que de empresas. Empresas también sucede, o sea, la compra de oxígeno obviamente es de las empresas. Pero la mirada agregada de saber de cuánto estamos, si estamos deforestando y que realmente hay una mitigación, debería estar abanderada y digamos, a mi entender, por una autoridad, ¿no? Perfecto, tenemos otra consulta por parte de Sandra. Nos dice, ¿cómo puede demostrar un proveedor agrícola que el terreno donde cultiva ha sido deforestado desde fines del 2020? ¿Qué es lo que te pide la norma europea para estos productos agrícolas? Bueno, pide varias cosas, pero depende para qué producto, mencionó el producto. Productos agrícolas. Claro, muy general. Pide varias cosas, ¿no? O sea, a nivel regulatorio, lo que se solicita es cumplir con determinadas normas de sanidad y de salubridad. Que los productos se puedan demostrar que sean sanos. Hay para esto protocolos de sanitarios que hay que cumplir para poder obtener el certificado fitosanitario, cuyo formato y alcance y detalles está determinado por la autoridad europea, por la autoridad de Estados Unidos, si fuese el caso americano, y así cada país tiene su nivel de exigencias, y por supuesto saber que ese producto ya está aceptado para que ingrese a ese mercado. No todos los productos, muchísimos sí, pero no todos los productos que se llaman Novel Foods, en el caso de la Unión Europea, que a partir del año 1997, miren cuántos años atrás, se permitían los que ya estaban entrando en el mercado europeo, pero los que están posteriormente a ellos tienen que pasar ciertas revisiones que demoran años, la verdad, y hay que defenderlo y proponerlo, impulsarlo como Estado, como autoridades. Promperú ha ayudado muchísimo para que puedan pasar los controles y revisiones de revisión biológica de ese producto y que pueda al final de algunos años, esto toma tiempo, puede ingresar y estar autorizado a ingresar al mercado americano cumpliendo ciertas exigencias sanitarias y de salubridad. Pero en general los productos tienen que cumplir ello. Además de las exigencias sanitarias y de salubridad, lo que tienen que cumplir tiene que ver con, por ejemplo, las exigencias de los compradores, no de las autoridades. Lo primero son autoridades, lo otro son los compradores. Y mencionamos en la penúltima lámina, ¿no es cierto? Mencionamos algunos estándares. El Global Gap es uno ya cantado y oficial, por cierto. Y habían otros más que son estándares por ejemplo, en el caso de alimentos, supermercados, empresas de supermercados exigen que pases, por ejemplo, auditorías Meta. Tienes que pasar auditorías Meta que te dura 6 meses, por ejemplo, ¿no? Está mencionado por acá, es Meta, está mencionado por acá. Es Meta es de Sedex, Sedex es la institución, es Meta es lo mismo. O BSCI, Gamfore, que le han cambiado el nombre, que tiene que pasar las auditorías, por ejemplo, que comercialmente te aceptan como 6 meses. Entonces, pero son estándares de compliance importantes, interesantes, y que hay que cumplir y que está inspirado también las normas que se van a venir. Y en general, hay varias otras, hay otras, ¿no? Listo, tenemos una última consulta. Definitivamente hay varias preguntas, pero el tiempo nos ha ganado. Vamos a atender una última consulta por parte de Joana Vega. Nos dice,
¿Hay algún lugar donde informarse para poder elaborar la documentación nueva que van a requerir? ¿Dónde hay modelos descargables o de lo detallado a cumplir? En la propia dirección. O sea, en este momento, si no estamos hablando de los productos como café, cacao, madera y demás, que eso ya está regulado, ya hay un reglamento, ya hay una directiva y un reglamento y entra en vigencia a partir de fines de año, de la última semana del año, literalmente. Si no son esas cadenas y son otras, lo que yo recomiendo es leer el proyecto de directiva que se presentó así rapidito, lo vamos a... que se está en la web oficial de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Y ahí está. Y lo que va a suceder es que cuando se apruebe, que se va a aprobar, no tengan ninguna duda, pero es más, debió aprobarse el año pasado o debió aprobarse hace un mes. Esta tarde. Está demorando, ¿no? Porque aplica a muchos, por no decir todos los productos, ¿no? Es esta. Está en los datos, ¿no es cierto? Ahí están los datos. Pueden sacar una imagen, una captura. Entonces, es leer y ahí está, ¿no? Ahí están las exigencias. El reglamento lo que va a hacer es profundizar las exigencias, ¿no? Los requisitos, las condiciones, explicar mejor, detalles, la parte de diligencia debida, en fin, el rol de los actores más a detalle. Acá también lo menciona. El reglamento, ese es el rol que cumple el reglamento. Pero en todo caso, ir mirando esto, ¿no? Compro en Perú, deberíamos abordar otros temas similares asociados a ello, pero vamos en degradé. Las autoridades están preocupándose por esto, Compro en Perú, Vidagri, están muy preocupadas con estos desafíos también, así que estoy seguro que van a empujar cosas también interesantes, ¿no? Listo, entonces damos por culminada la sesión. Definitivamente el tema ha sido muy interesante porque vemos que hay varias consultas, comentarios del tema que se han estado dando. De igual manera, hacerles mención que vamos a retornar para el segundo tema a las 11 de la mañana. Agradecerte, Jorge, por la valiosa información que nos has brindado el día de hoy y tan interesante que está esa exposición. ¿Algunas palabras finales? Agradecerles por la invitación. Temas son de vanguardia. Yo vengo hablando de estos temitas ya desde un par de años. Desde la World Compliance y el Comité de Reputación Corporativa y Sostenibilidad lo vemos abordando ya hace tiempito, hace 2 años por lo menos, si no es un poquito más. Y tratamos de que dependiendo del público y dependiendo de la pertinencia de cómo abordar los temas, pues tratar de contribuir, de esclarecer, de orientar un poquito en lo que podamos haber entendido. Así que ahí está mi correo electrónico. Si necesitan alguna orientación, sugerencia o apoyo, estamos ahí prestos para hacerlo. Muchas gracias a Prom Perú, muchas gracias a todo el equipo de Miércoles Exportado por la invitación y felicidades a todos y unas muy bonitas Semanas Santas. Listo, gracias. Entonces retornamos a las 11 de la mañana. Gracias a todos. Empezó este mes.